quedarnos, de estar a punto de quedarnos sin electricidad durante las próximas 20 horas, habíamos ganado 10 horas de electricidad. And sure enough, we made it home, as you recall. Y como ustedes recuerdan, al final todo salió bien y la nave regresó. If you haven't seen Apollo 13, the movie with Tom Hanks, go see it. It's very good. Si no han visto la película Apollo 13 con Tom Hanks, les recomiendo porque es muy buena. I saw the movie, my wife and I saw the movie with Tom Hanks before it opened in the theaters. Mi mujer y yo tuvimos el privilegio de ver la película en un pase privado solos con Tom Hanks. And I told him, I said, Tom, I knew how it was going to turn out, and I was sitting on the edge of my seat. Y en ese momento yo estaba muy nervioso porque sabía que Tom Hanks iba a estar en la sala y viendo también esa película. But 2 years later, I'm now ready to fly on Apollo 16. 2 años más tarde, yo estaba ya preparado para ir a la misión Apollo 16. We launched on the 16th of April, coming up 4 years in a couple of weeks. Nosotros partimos el 16 de abril y ya va a ser 40 años desde eso. We were ready to go. We trained for 2 years. En ese momento estábamos preparados para partir. Habíamos recibido formación, entrenamiento durante los 2 años anteriores. And as that Sunday morning as we began to put on our spacesuits, my thought was, let's go, I'm ready to go to the moon. Y en el momento que, con todos los domingos por la mañana, cuando probábamos nuestros trajes espaciales, yo pensaba, ahora sí, cuando me veía mi traje, decía, ahora estoy preparado para ello. So we strapped in our command module and sitting on top of the Saturn rocket. Y entonces fue cuando fui asignado al módulo de control que estaría dentro del cohete. The Saturn was 110 meters tall. El Saturno era un cohete que medía 100 metros. Almost 11 meters in diameter. Con un diámetro aproximado de 11 metros. And weighed over 3 million kilograms fully fueled. Y con combustible pesa unos 3 millones de kilos. There were 5 engines when they ignited to push us off the pad. Es impulsado por 5 motores. They were developing over 3.5 million kilograms of thrust. Que son capaces de elevar una nave que pesa 3.5 millones de kilos. So you had 3.5 million pushing 3 million. De manera que se impulsa un peso de 3 millones de kilos. So the acceleration was very slow as we started up. De manera que la aceleración era muy lenta cuando la nave despegaba. But the vibration was very intense from side to side. Pero la vibración dentro de la nave era muy, muy intensa. And at this point, the windows are covered over in Apollo so you don't see outside. Y en ese momento, cuando la nave despega, las ventanas están cubiertas y desde dentro no se ve nada. And I got a little nervous about the vibration. Y en ese momento yo me puse un poco nervioso por las vibraciones dentro de la nave. And I could feel my heart beating inside my spacesuit. Y sentía que el corazón se me aceleraba. I found out later that from the doctor that my heartbeat was 144. Después me dijo el médico que tenía una pulsación de 144 por minuto. My commander, his heartbeat was 70. El pulso de mi comandante era de 70. He was very calm. I was very excited. Estaba muy muy tranquilo. Estaba muy muy nervioso. In 2 minutes and 40 seconds, you'll see the launch in just a moment in the video. We burned up 4.5 million, that's the over 2 million kilograms of fuel. Y 20 minutos más tarde, ahora van a ver ustedes en el video, momento del despegue, fuimos capaces de recorrer 20 millones de kilómetros. Perdón, se gastaron
circle the Earth from an altitude of 160 kilometers. Volamos a una altitud de 160 kilómetros. And over Australia, we left Earth orbit to head to the moon. Y cogimos la órbita por la zona de Australia hacia la Luna. And we turned our spaceship around, and now you could see outside. The windows were uncovered. En ese momento la nave dio la vuelta, y a partir de ahí ya pudimos disfrutar las maravillas. And as I was floating in weightless condition, into the window came the view of the Earth, 30,000 kilometers away. Y cuando yo estaba mirando por la ventana en un estado de ingravidez, desde la ventana pude ver la Tierra a 30,000 kilómetros de vista. We could see the whole circle of the Earth. Se puede ver el círculo completo del planeta. The Arctic Circle, Canada, the United States, Mexico. El círculo polar ártico, Estados Unidos, el Canadá y México. And the land was brown. The ocean's crystal blue, and the clouds and the snow pure white. Las montañas se veían perfectamente de color marrón, los océanos con un azul cristalino y la nieve de color blanco puro. And there was this beautiful Earth just suspended in the blackness of space. Se podía ver al maravilloso planeta Tierra suspendido en la oscuridad del universo. There is no night in space, it's always daylight. Siempre es de día en el espacio. And so the sun shines all the time. De modo que siempre hay sol, siempre hay el sol. And so like down here on Earth, when the sun's shining, you don't see the stars. Pero aquí en la Tierra, cuando el sol brilla, no se ven las estrellas. So the sky was just black. The stars were there, but you couldn't. De manera que era negro, las estrellas estaban ahí, están ahí, pero no se pueden ver. 3 days later, we arrived at the moon. 3 días más tarde, llegamos a la luna. We orbited the moon. Estuvimos en órbita alrededor de la luna. The first time we came from the far side of the moon, and I saw the Earth in the sky. Esta órbita.